Muy buenas. Hoy nos hemos dirigido al corazón de Caravaca. Vamos a entrevistar a la recién nombrada prácticamente, lleva unos meses, hermana mayor. Por primera vez una mujer se pone al frente de una institución que es un clásico en esta ciudad, con cerca de 7.000 cotizantes, hermanos cofrades, lo que representa prácticamente un 30% de la población de Caravaca. Con ella vamos a hablar del papel de la mujer en la cofradía, de cómo está la cofradía, de su punto de vista sobre el papel de esta organización en los años jubilares, en el movimiento turístico religioso que se ocasiona. Espero que le guste esta entrevista. Yo personalmente tenía muchas ganas de conocerla y espero que le guste el resultado que saliera de aquí. En unos instantes estamos con Elisa Jiménez Girón Marín, hermana mayor de la Cofradía de la Santísima y Veracruz de Caravaca. Muy buenas noches. Buenas noches. Me gustaría saber, en primer lugar, Elisa, ¿qué significa para ti ser hermana mayor? No como hermana cofrade, sino como mujer. La importancia de que una mujer por fin esté al frente de una institución tan importante en la ciudad de Caravaca como es esta. Bueno, yo siempre he dicho que se le ha dado más importancia de que sea una mujer la que esté al frente. Creo que estamos en el siglo XXI y creo que la mujer ya ha cedido a casi todos los puestos de responsabilidad. Sí que es una novedad porque en 700 años de historia que tiene la cofradía es la primera mujer que está al frente, pero yo creo que no debemos magnificar tampoco el que sea un hombre o una mujer. Creo que hoy día esos temas ya están superados. ¿Pero tú crees de verdad que ahora mismo el papel de la mujer en estos años, no 700 atrás, sino estos últimos, desde hace 50 años, no ha sido un papel secundario en la dirección de la cofradía? Bueno, la verdad es que sí ha sido un poco secundario. Ha habido ya mujeres que han estado en puestos como de diputados. Tradicionalmente el puesto de la mujer había sido el de camarera, que yo fui camarera hace 10 años concretamente y de ese papel me siento orgullosísima. Pero en fin, reconozco que a lo mejor no ha habido una tesorera, sí ha habido una secretaria. O sea que ha sido tímidamente ir de pequeñas actuaciones, ha habido alguna jefa de protocolo, vocales. Bueno, hemos ido muy lentamente hasta dar el paso de ser mujer la hermana mayor. Elisa, en los últimos años mucha gente ha pensado, y me lo ha hecho llegar, que el cargo de hermano mayor o hermana mayor en este caso podría correr el riesgo de que estuviera un poco politizado. ¿Tú qué piensas de esa situación? Bueno, estatutariamente está totalmente prohibido que la persona de hermana mayor ejerza ningún cargo político. Bueno, eso oficialmente es así. Luego, que pueda haber simpatía o que pueda tal, es una cosa que tampoco podemos evitar, porque la gente, todos tenemos un pensamiento político y todos tenemos unas afinidades políticas. Yo en este caso diría una cosa que a mí me dijeron en la sacristía del castillo. Me dijeron que la cruz siempre pone en el hermano mayor que necesita. Me parece. Sí, la gente que tiene fe está claro. Vayamos un poco más allá de un tema que me importa y es: ha habido unos años difíciles en la relación de la sociedad Caravaca Jubilar con la cofradía, los problemas económicos ya parecen resueltos. Entonces, actualmente, ¿la cofradía qué gestiona realmente? Lo que es propiamente la cofradía, ¿cuánto personal tiene y qué gestiona ella directamente? Vamos a ver, la situación con la sociedad Caravaca Jubilar terminó y esa sociedad pagó todo lo que debía a la cofradía. El Pagó el problema Estado a través del pagó el fondo de liquidez. Estado a través de tal o la sociedad, o como llamémosle, como queramos, pagó todo su compromiso. Porque aquí creo que a veces no se entienden muy bien. La cofradía tenía arrendados sus activos, como era la tienda y los museos, a una sociedad pública que se llamaba Caravaca Jubilar. Y bueno, había una relación que hubo un momento por la crisis económica, por falta de subvenciones, que hubo un retraso en los pagos. Esa sociedad cumplió con sus pagos, tarde, pero cumplió con sus pagos. Y se extinguió esa relación contractual que existía de alquiler de la tienda y de los museos. Entonces, la situación actual no es ni mejor ni peor, lo que es distinta, porque ahora la cofradía tiene que gestionar su propio ingreso. Y entonces la cofradía pasa a tener una tienda de recuerdos que tiene que administrar, de la cual no sabemos muy bien cuáles van a ser sus beneficios, porque no tenemos un histórico. La cofradía la tuvo arrendada, la ha tenido arrendada 12 años a Caravaca Jubilar,
y bueno, los tiempos también han cambiado mucho, hemos estado pasando y seguimos pasando una crisis económica importante, y no nos engañemos, la gente comprará recuerdos, pero primero tiene que comer y después comprar un recuerdo cuando viene el viaje, y el viaje está después de su vida habitual, entonces no sabemos muy bien qué ingresos vamos a tener, suponemos que será por lo menos suficiente para intentar mantener todo lo que la cofradía lleva consigo, como son el mantenimiento íntegro del santuario con su personal. En la tienda naturalmente tiene que haber dos personas y luego tiene una oficina para la atención de todo aquello que necesitan los hermanos cofrades, más, hay muchísimos hermanos que son de cofrades que son de fuera de Caravaca, más la preparación, atender a todos los peregrinos, a gente que llama interesándose, por los horarios, por todo. Entonces, estamos ahora mismo con 7 personas trabajando para la cofradía. Cosas que tampoco sabemos si vamos a poder seguir o no, y vamos a intentar mantener todos los puestos de trabajo, pero nosotros contamos con la cuota de los hermanos cofrades, la limosna del peregrino y lo que dé la tienda. Ayer concretamente firmamos un convenio con el ayuntamiento para el arrendamiento de nuestro museo del arte sacro en el castillo. Entonces, pues esos son los ingresos que ahora mismo tiene la cofradía. Y yo los gastos sí sé los que tengo, pero los ingresos no. El éxito, Elisa, de los años jubilares como turismo religioso, tengo claro que el corazón de ese éxito es la cofradía. Pero algunos quizás echemos en falta que toda la carne del asador que pone la cofradía en los años jubilares no se echa, no se pone todo su estructura, toda su maquinaria a funcionar entre los años jubilares. Y yo creo que ahí se está perdiendo un nivel de dar a conocer la cruz importante. ¿Es una sensación que tengo o es real de que demasiado gente, son éxitos, desde 2003, 2010, 2017 estoy claro, tengo claro que será un éxito, pero entre 2003, 2010 y 2010 y 2017 no está, esto no es un ir y venir de peregrinos, ¿no? Sí, ese es el error. En Caravaca no se conoce la cantidad de gente que viene al santuario, ¿eh? Al santuario, ya basílica, que todavía no me acostumbro a decir, menor. Basílica menor, viene más gente de lo que parece. Sí que no es las peregrinaciones multitudinarias, el tanta prensa, y efectivamente un año jubilar marca una diferencia con un año normal. Pero sí tengo que deciros que viene muchísima gente. Es más, cuando estás en la cofradía y te relacionas y subes mucho, mucha gente dice, bueno, ¿y tanta gente viene a la basílica? Sí, sí, tanta gente viene a la basílica, pero viene un martes y un jueves y un viernes, pero claro, vienen autobuses de 50 personas y claro, no hay que cortar el tráfico ni paran la circulación, como cuando vinieron los regantes que vinieron 6.000, pero vienen más gente de lo que parece, mucho turismo familiar en verano. Bueno, quizás se podría fomentar, porque hay una cosa que a lo mejor también se desconoce, y es que el jubileo se puede ganar cualquier año peregrinando a Caravaca en grupo. No es necesario que sea año jubilar. O sea, las intenciones jubilares se ganan igual cualquier año peregrinando en grupo. Eso es lo que dice la concesión del año jubilar a perpetuidad de Caravaca. Casi 7.000 cotizantes tiene. Alguno menos. Pero más o menos, sí. 100, 200 arriba, no, tampoco es eso. Lo que representa un 25% de la población y con un precio simbólico. Creo recordar que son 6 euros al año, ¿no? Una pregunta, yo sé que no se le puede obligar, pero toda la gente que participa en los bandos cristianos, moros y los bandos de los caballos del vino, ¿tienen la obligación de ser hermanos cofrades, una obligación moral? Desde tu punto de vista. Bueno, las fiestas de Caravaca las organiza la Comisión de Festejos, que depende de la cofradía. Entonces, pues yo pienso que una obligación moral sí que tienen. Pero claro, nuestro no llega a poder obligar a nadie ni nada. Entonces, los 7.000 hermanos cofrades no solo son caravaqueños, ¿eh? Os llamaría mucho la atención saber la cantidad de gente de Cejín, que es hermana de la Cruz, y la cantidad de gente de Murcia y de muchos sitios de fuera, ¿eh? Porque a mí también me ha llamado la atención. O sea, hay muchos hermanos de la Cruz que no son caravaqueños, ¿eh? O sea, que de esos 7.000 habría que restar un porcentaje importante, sí, de hermanos de la Cruz que son de fuera. Y sobre el precio, porque a mí me parece algo
ni siquiera simbólico, me parece que roza un poco lo mísero, si puedo sí, decir esa, sí, palabra. Sí, yo creo... Eso no se plantea doblar, es decir, porque está hablando de una cuota anual de 10, 12 euros, con lo cual doblaría el presupuesto de ingreso del que va a depender al final. Claro, mucho es que además... Además, con los ingresos, los envíos que se le hacen a los hermanos cofrades, tanto en el quinario como en las fiestas de mayo, mandándole el programa, saluda y todos los actos, valen más casi los 6 euros. O sea, que yo creo que esa cuota debería de revisarse y debería de verse. Lo que pasa es que en Caravaca parece que tocar la cuota del hermano cofrade es un tema tabú, pero creo que deberíamos de mentalizarnos que nosotros tenemos que contribuir con nuestra cofradía y a sacarla adelante. Nos esforzamos en buscar financiación de todas las maneras posibles, pero creo que los hermanos cofrades también tenemos que pensar que es un poco nuestro, ¿eh? Y que nosotros deberíamos de aportar algo más. Sé que hay gente que tiene la cuota que elige la cuota que quiere pagar, también es una opción, que hay gente mayor que dice que lo ve muy complicado poder pagar más, entonces es un tema un poco espinoso de tocar, aunque verdaderamente es un poco irrisorio la cantidad, era para que fuese toda Caravaca. Salvando las distancias, Elisa, tú no puedes utilizar el escudo del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, incluso si haces un producto en Tetrabrick tienes que pagar el copyright. La cofradía es la encargada de gestionar la imagen que se traslada de ella, pero alguien paga, es decir, yo podría mañana ponerme a hacer camisetas con la Cruz de Caravaca y tendría que pagar algún royalty o algo. Vamos a ver, existe un reglamento del uso y el nombre de la cruz, que es para la defensa de cómo se utiliza el nombre de la cruz. Eso, un ejemplo muy didáctico puede ser, tú no puedes hacer papel higiénico donde lleve impreso la Cruz de Caravaca. Y entonces ese reglamento existe para poderte defender de que la cruz se utilice como sea correctamente. Ni misa satánica, ni el ejemplo que he puesto anterior, ni nada de eso. Y luego existe otro reglamento que regula también el aspecto económico de ese uso y nombre de la cruz. Esto lleva hecho este reglamento desde hace 10 años. Está la autorización del obispado, está publicada en la Boletín Oficial del Estado, de la Región de Murcia, y hasta ahora no se había puesto en marcha. Bueno, la cofradía ha pasado unos años donde su alquiler a Caravaca Jubilar le permitía poder desarrollar sus actividades, y eso estaba un poco ahí porque es un tema complicado, hay que coger un gabinete de abogados, que te asesoren, que te lo hagan, porque eso no es llegar y ya está, hay que contactar con fabricantes, pero la cofradía tiene esos derechos y creo que la situación actual requiere que la cofradía ponga en marcha esos reglamentos y ese uso de la cruz para recabar unos ingresos que le permitan desarrollar su actividad, que su actividad no es ni más ni menos que venga gente a Caravaca, que venga gente a la basílica, que venga gente a adorar la cruz. Nosotros no entramos en otra cosa, pero si no damos información a parroquias, si no promovemos cosas, si no tenemos sacerdotes que den la comunión, si no tenemos una basílica perfectamente equipada, todo, su calefacción, no podremos organizar un año jubilar. Si no tenemos sillas para esos 3.000 personas que vienen a adorar la cruz y a ganar el jubileo, no podremos celebrar todo eso. Y bueno, pues la cruz no come, como dicen algunos, pero la silla hay que pagarla. Que todas aquellas personas que con la venta de cruces a nivel de fabricante y demás obtengan un beneficio, pues una parte pequeñita creo que tiene que ser para mantener esto que le da sentido a que tú vendas cruces de Caravaca. Elisa, me han dicho que te haga una pregunta. Para ser hermano mayor o hermana mayor, hay que tener posible. Es decir, es cuestión de que una persona sin dinero o que sin una posición económica estable difícilmente podría hacerse cargo de una organización tan importante como esta. Yo creo que una cosa es tener una posición económica estable, porque indudablemente una persona que a lo mejor no tenga un empleo, pues a lo mejor se le hace un poco más cuesta arriba. Pero para ser hermano mayor no hay que tener dinero, hay que tener tiempo. Disponibilidad de tiempo, sí. Un horario que te permita poder disponer de tiempo. Y ganas, muchas ganas. Lo demás,
todo se puede, todo ¿Qué, puede qué solucionar. siente, qué sientes cuando representas a la cruz? Pues mucha satisfacción, porque la gente es muy devota de la cruz, quiere mucho la Santísima Cruz, y eso te lo reconocen cuando vas al sitio, colocándote en un mejor sitio, preguntándote cosas, agasajándote, porque eres la hermana mayor de la cofradía de la cruz. No porque sea Elisa Jiménez, ni guapa, ni alta, ni da, es porque eres el hermano mayor de la cofradía de la cruz. Y la gente es muy devota de la cruz. Una persona muy importante, muy conocida de Caravaca, me dijo un día: Miguel, aquí te vas a encontrar gente que no cree en Dios y que cree en la cruz. Bueno, sí, yo eso también lo he oído. Yo es que, bueno, eso a mí me cuesta un poco de trabajo entenderlo, ¿eh? Porque yo soy una persona que soy creyente y soy practicante, y creo que no se puede no ser creyente y creer en la cruz. Pero sí, en Caravaca sí que se da un poco esa paradoja. Ahora, me gustaría que me contestaras lo primero que se te viene a la cabeza cuando yo te diga una serie de cosas, ¿no? Vamos a ver. Yo, sí, seguro vamos que a ver. Te sale. Vamos a ver. Amistad. Compromiso. Basílica. Cruz de Caravaca. Caravaca. Cruz. Fe. Amor a los demás. El Papa Francisco. Cercano. ¿Te ha sorprendido la irrupción del Papa Francisco en su forma de ver las cosas desde otro punto de vista, de lo tradicional, que desde mi punto de vista estaba llevando a la Iglesia a una especie de callejón sin salida? Y que, no sé, los que no creemos en Dios, sí, bueno, yo personalmente asumo que me huele a aire fresco, me huele a abrir ventanas, a abrir puertas. Los que sois, formáis parte de la institución, ¿lo veis así? Sí, la verdad es que ha sido, como se suele decir, un soplo de aire fresco, una persona muy cercana, una persona que está haciendo, que dice lo que piensa, que no tiene cortapisas, que está dispuesta a estar con los más débiles, y bueno, está volviendo un poco a la doctrina de Jesucristo, no nos engañemos, que era esa, no es otra. Entonces, pues sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido, pero creo que nos ha sorprendido a todos, pero creo que nos ha sorprendido para bien. Creo que nos ha sorprendido para bien y que está haciendo que la gente vea la Iglesia de otra manera. Sí, lo que está consiguiendo también es dejar a una parte de la Iglesia esa tradicional, dejarla un poco con el cambio, con el paso cambiado, ¿no? Bueno, ¿no lo ves así? Cuando la Iglesia tradicional también es la que lo he puesto ahí como papa, porque lo eligen todos los cardenales, y de los cardenales hay de todos los sectores, y si está ahí es porque han querido que esté. O sea que sería necesario que estuviera el Papa Francisco ahora. Yo creo que era el Papa de que hacía falta en este tiempo. Nada más tomar posesión, Elisa, me llamó la atención en unas declaraciones tuyas que, bueno, se eligen por cada dos años, por dos años, la hermana mayor, con lo cual tú terminarías mandato 2016 a las puertas del año jubilar, ¿no? Eso, personalmente, cuando yo lo leí, creí que cometías un error. No porque quieras estar más tiempo, sino porque después de dos años que vas a llevar de labor, de preparación del año jubilar, que un nuevo equipo cogiera lo que está hecho, podría ser un paso atrás en el año jubilar. ¿Se van a cambiar los estatutos para que eso pudiera ser? ¿No te parece más normal que tú termines con el año jubilar todo tu equipo, la trayectoria de la preparación del año jubilar? Yo no lo veo así. Yo creo que la preparación del año jubilar hay que hacerla, y no tiene por qué hacerla el hermano mayor que va a hacer el año jubilar, porque podemos caer en el error de condicionar a personas que estén mucho tiempo en este cargo. Entonces, la disponibilidad personal y de tiempo y económica, no todo el mundo la tiene, no todo el mundo puede estar cuatro años de hermano mayor o cinco. Entonces, y el trabajo que esté hecho está hecho, no le va a condicionar a un siguiente hermano mayor. Si tú has hecho una gestión buena, como que el presidente de la conferencia episcopal venga a hacer la apertura, no le va a molestar, creo que le vendrá hasta bien. Pero no es mi intención condicionarle a nadie cómo tiene que hacer el año jubilar, sino facilitarle, que más creo que es mi obligación, facilitarle sponsor, medios, dinero, cosas concertadas que hay que hacerlas con tiempo.
y facilitarle esa labor, no complicarle la vida. Quedarán 6 meses antes del año jubilar, pues para que esa persona que acceda al cargo le dé un poco su impronta, su toque personal de lo que él quiere hacer. Pero si yo consigo unos fondos para el año jubilar, pues no creo que eso sea ningún inconveniente para nadie, porque yo no le voy a condicionar a nadie su gestión, la gestión. Y creo que la cofradía es una continuidad, no es un personalismo. Nosotros estamos y nos vamos. Y hoy estamos nosotros aquí porque otros estuvieron antes que nosotros. Y eso no se nos puede olvidar. Y hay que mirar al frente, cada uno hace su labor en el tiempo que le toca. Uno es dar continuidad a la institución, otros han hecho grandes obras y otros han hecho cosas pequeñas que a lo mejor no se saben y que han dado un fruto a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que la cofradía es una continuidad, no es un personalismo. Es mi manera de ver las cosas. Tú, Elisa, estás al frente de una institución rigurosa, que tiene una imagen, yo creo que bastante fuerte, y que traslada al mundo la cruz. Mm. Pero, en cambio, la imagen de la ciudad como tal, en los últimos meses, últimos años, está siendo un poco puesta en tela de juicio. No te pido una valoración política, porque la cofradía yo creo que no tiene que hacer esa valoración, no le corresponde en esto, pero esa imagen que se está trasladando negativa en algunos casos, ¿puede perjudicar a lo que está la cofradía luchando por transmitir la imagen de la cruz? Yo creo que no, yo creo que se desvincula mucho el tema religioso del tema político y de acontecimientos sociales, bueno, o acontecimientos municipales y demás. Yo creo que la cruz está por encima de todo eso, y la gente que viene a Caravaca a ver a la cruz no lee nuestros periódicos locales, y muchas veces nuestras miserias pues tampoco las conoce. Viene a adorar a la Santísima Cruz, viene a pasar un rato aquí en Caravaca y a tomar a lo mejor un café, y no entra en todas esas cosas. Yo creo que estamos un poco al margen de eso. Hablemos de las fiestas que dentro de tres meses, febrero, marzo, abril, bueno, en 2 meses ya empiezan las prefiestas. ¿Cómo estás viviendo tu junta directiva, tu equipo y esta nueva? Bueno, la fiesta la organiza la Comisión de Festejos y nuestro secretario. Yo soy la presidenta de la Comisión de Festejos, porque la Comisión de Festejos depende de la cofradía. Y bueno, pues la verdad es que para mí es una parcela más nueva, porque yo nunca he participado en las fiestas, ni como moro, ni como cristiano. Siempre yo digo que siempre he sido el cuarto bando, de los que se sientan en las tribunas, de las cosas, de los desfiles, que creo que no está muy valorado en Caravaca el cuarto bando, porque algo también tenemos que decir nosotros, de lo que pasa en las fiestas de Caravaca. Pero en fin, normalmente no se nos llama a preguntar cuando eres el cuarto bando, no se nos cita. No se nos cita en las reuniones. Porque me consta de que hay intención de la comisión de fiestas estar cambiando o plantear otro itinerario de algunas cosas. Vamos a ver, el cuarto bando es una anécdota que yo cuento, porque hasta estar ahora pertenecía a ese cuarto bando. Soy festera, pero de las que no se visten, de los que disfrutan de las fiestas o participan en las fiestas de otra manera, ¿no? Entonces, el tema de que Comisión de Festejos esté planteando algunos cambios es porque yo misma también he trasladado y hay un ambiente en general en Caravaca de que hay que hacer algunos cambios. Yo no sé si se van a poder hacer este año, si va a haber un consenso, porque ya te digo que todos esos temas los lleva más directamente el secretario de festejo. Normalmente me tiene al corriente de todo, lo comentamos, lo hablamos, pero no sé hasta qué punto va a ser posible. Pero yo creo que sí que hay una inquietud en Caravaca de que habría que cambiar o mejorar ciertas cosas. Pero es importante hablar. Es importante hablar y es importante ponerlo encima del tapete. ¿Qué es lo que se ha puesto? Bueno, ya te digo que eso sería más conveniente que lo hablases con el secretario de festejos, pero bueno, algún cambio de itinerario de por la mañana del día 2 de mayo, porque es el día que es más complicado, porque son mucha la gente que hay, muchas las peñas, animales, son caballos que tal, se hace largo, en fin, estamos intentando si todo eso se puede mejorar. Todavía no hay un proyecto definitivo, todos tendremos que estar de acuerdo, y la cofradía sí quiere decir desde aquí es que tenemos que pensar en el bien común, tenemos que pensar en el bien de todos, no en nuestro bien particular, no en la, en la,
en la hermana mayor, ni en el alcalde, ni en el caballo, los caballos del vino, ni en los moros, ni en los cristianos. Tenemos que pensar en que el bien común está por encima del bien particular y que esto lo tenemos que sacar todo adelante y que lo tenemos que hacer bien para que las fiestas sean mejores, no para que sea mejor lo mío, ni lo tuyo, ni lo tuyo. Que las fiestas de Caravaca son así porque son en la unión de todos esos bandos y de toda esa gente trabajando por hacer una fiesta bonita, divertida y siempre en torno a los rituales que realiza la cruz, que son los que dan sentido a las fiestas de Caravaca, no se nos olvide, pero que es una cosa de todos y que los personalismos no nos llevan a ningún sitio, porque al final si no, no se harán las cosas. Y insisto, el bien común está por encima del bien particular y todos tenemos que pensar en que tenemos que intentar mejorar las cosas, que nos han puesto aquí y nos han hecho responsables de esto para hacer algo, no para mirarnos el ombligo y decir que lo hacemos todo estupendamente, sino para intentar mejorarlo, no arrasar ni avasallar, pero sí mejorar las cosas. Elisa, hay un tema que me ha llamado la atención últimamente, y es que desde hace unos años el desfile infantil del día 3 se está convirtiendo o se está añadiendo una mini carrera de ponis en la cuesta, ¿no? Y no aparece en los programas oficiales porque me llamaron desde Murcia diciendo, oye, queremos ir a ver eso, pero es que lo han quitado. Le dije, no, creo que sigue. ¿Por qué no aparece en el programa oficial? O porque a mí, yo tengo la sensación de que es un riesgo, que hay muchos críos pequeños, que yo no sé eso si está asumido por la Comisión de Festejos. Vamos a ver, actualmente la organización no tiene en su programa de fiestas lo que es la carrera de los ponis. Y no la tiene porque el menor tiene una superprotección, el menor está muy protegido, es que no se le puede hacer una foto a un menor, afortunadamente sin consentimiento de los padres. Entonces estamos hablando de un tema peligroso, estamos hablando de un tema que va más allá, creo que incluso del consentimiento de los padres. Entonces la organización no se hace responsable de lo que pueda pasar ahí. Hasta que no tengamos algún informe que nos diga que todo eso está correctamente, pues esta Comisión de Festejos no quiere asumir ese riesgo. Porque asumir de forma coherente, ¿no? Creo que es coherente nuestra actitud y creo que, pues bueno, tanto el ayuntamiento, que es la máxima autoridad, podría hacer ese informe y ver si eso se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Sí, porque técnicamente o jurídicamente la comisión de fiestas tiene muy poco que ganar y muchísimo que perder en caso de un percance ahora mismo. Claro, es que la responsabilidad de todos los actos que se realizan la tiene la cofradía, la Comisión de Festejos, pero su representante es el hermano mayor, porque están amparados bajo el mismo CID. Entonces, los accidentes que hay de caballos del vino, o denuncias que hay, o demás, la cofradía tiene que personarse y defender e indemnizar su seguro y todo eso. Entonces, pues, hay que medir las cosas. Una última pregunta, Elisa, aparte de darte las gracias por esta hora que nos has dedicado, ¿no? Una última pregunta que más personal, ¿no? Cuando tú te ves en una imagen, en una foto de un periódico con la cruz, ¿tu fe agranda? ¿Te sientes más pequeña? Yo me siento más pequeña, ¿no? Es una persona de poco, bueno, creo que ostento el cargo que ostento, tengo que... ¿Te costó dar el paso? Pues sí, me costó un poco dar el paso, me costó un poco porque estaba un poco indecisa y porque, bueno, sí, me lo habían dicho muchísimas veces, que sí que me presentara, que tenía que ser, mi padre fue hermano mayor también, pero bueno, no encontraba el momento justo para hacerlo porque me daba un poco de vértigo tomar esa decisión y luego es una responsabilidad muy grande ser hermano mayor, con la trascendencia que tiene en Caravaca, cualquier opinión, cualquier cosa que dice, y más con la responsabilidad de representar a la cofradía de la cruz y de todo lo que yo lleva consigo. Yo siempre he dicho que hay un antes y un después desde la concesión
del año jubilar. Y el año jubilar tiene muchísima importancia y esta cofradía ha cambiado mucho y seguirá cambiando, porque estamos en el siglo XXI, tenemos que adaptarnos a nuevos tiempos y a nuevas cosas. Entonces, pues sí te da vértigo, porque el responsable eres tú. Yo he pertenecido a juntas de cofradía, pero al fin y al cabo yo hacía mi parcela y el responsable era otro, pero ya el responsable eres tú. Entonces, pues sí, no estoy muy acostumbrada a estar en público ni en medios de comunicación y eso me ha costado mucho trabajo. Creo que la gente entenderá que como no soy profesional de esto, pues me disculparán cuando no lo haga dentro muy de dos bien. Dentro de dos años. Bueno, estar en mi casa, dentro de unos años ya estaré en mi casa, pero eso me ha costado mucho, ¿eh? Pero en fin, siempre pido disculpas porque tengo que leer las intervenciones, porque me cuesta trabajo, pero bueno, lo hago con buena intención. Muchísimas gracias por estar en este cara a cara, Elisa. A ti y a vos y a todos vosotros. Pues aquí la entrevista a la hermana mayor, Elisa Jiménez Girón Marín. Ella se empeña en el segundo apellido, yo creo que eso es un dato a tener en cuenta. Y les tengo que decir que me ha sorprendido su humildad con la que ha asumido esta responsabilidad. No ha eludido ninguna pregunta, ha hablado de todo. Y espero que les haya gustado. Yo personalmente me voy algo más que satisfecho. Creo que la cofradía está en las mejores manos que ahora mismo puede estar. No sé si la cruz tiene algo que ver en su nombramiento. Yo creo que, personalmente creo que no. Pero si lo creen, pues es así. Yo le felicito a la cofradía por tener una presidenta que está dispuesta a asumir su responsabilidad a pesar del vértigo que ella misma decía le daba ocupar este puesto. Y nada más, desde aquí que emplazarle al próximo Cara a Cara, que ya saben ustedes, lo tienen en Noroeste al Día, a través también de Caravaca al Día, y que estamos cargándonos de responsabilidad porque, como bien decimos en los medios que estamos, está teniendo una repercusión esta cara a cara de forma absoluta. Estamos cerca ya de las 75.000 reproducciones en tan solo 11 cara a cara. Y eso lo único que nos hace es cargarnos de responsabilidad, cargarnos de humildad, si puedo aplicar también ese término en nuestro trabajo, para hacerles llegar la opinión de gente que creemos que merece la pena, como es el caso de Elisa Jiménez Girón Marín. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí.